a pedir que se quede aquí. Medalla. Como decíamos, el destino ha querido que Manuel Martínez reciba ahora esta medalla. Antes de continuar, quiero dar las gracias de una manera muy especial por esta Orden Olímpica de Oro que me habéis otorgado. Distinción que recibo sinceramente, con emoción, y la quiero compartir con mis compatriotas olímpicos, con todos los que desde España y llevando con orgullo sus colores han impulsado los ideales del movimiento olímpico. No en vano, nuestro país ha sido siempre un actor importante en la historia del olimpismo. Quiero también felicitar a todos los galardonados de hoy en esta octava gala anual del Comité Olímpico Español. Ellos representan perfectamente a todos esos compatriotas con los que quiero compartir esta orden olímpica. Pero permitidme que destaque a nuestro nuevo medallista, nuestro medalla de bronce, que en total de medallas creo que hace el número 154, Manolo Martínez, que acaba de recibir formalmente esa medalla que ganó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Nos alegramos muchísimo por él y con él, aunque sea casi 10 años después de aquella competición que hemos visto en la fotografía. La verdad es que siempre pensé que tenía, no sé dónde estás, por cierto, ahí está. Siempre pensé que tenía cara de medallista. La lleva puesta siempre y con una permanente sonrisa. De verdad, nos alegramos contigo, Manolo.